Liga Nacional de Básquetbol, que comenzó el último fin de semana después de un gran Super 20 que tuvo Gimnasia y Grima de Comodoro. Comenzó la temporada regular 17-18 de la máxima categoría del básquet. Fue ante Quilmes de Mar del Plata y esto pasaba en el Socio Fundadores, en Comodoro Rivadavia, donde se presentó con éxito el equipo de Villagrán, a quien lo veíamos ahí en el abrazo con Bianchelli, el entrenador de Quilmes de Mar del Plata. En unos primeros minutos que fueron ideales para el verde, después de convertir prácticamente en todas las primeras jugadas que tuvo el equipo, con el correr de los minutos, el juego se fue siendo más equilibrado, apostando fundamentalmente en el poste bajo con Famus y Johnson, que fueron los destacados de Comodoro. Ya en el segundo cuarto, rápidamente, Gimnasia pasó adelante en el marcador con buen funcionamiento, fundamentalmente con los relevos que aportaron y contribuyeron para un muy buen parcial del equipo comodorense. Ahí veíamos los bombazos que aparecieron de tercera dimensión para que Gimnasia se sostenga arriba a lo largo de ese segundo cuarto para cerrar 45-38 arriba después de los primeros 20 minutos de juego. Gimnasia cerraba 7 puntos arriba, 45-38 sobre Quilmes de Mar del Plata. En el tercer parcial, en los marplatenses apareció Flor y Ferreira, en tanto que Johnson lo hizo en Gimnasia de Comodoro, que había sumado apenas 6 puntos en los primeros dos parciales y a partir del tercero llegó a 18 para ser uno de los goleadores de Gimnasia y cerrar ese parcial arriba 71-56, con un Johnson inspiradísimo. En los últimos 10 minutos ya Gimnasia se dedicó a sostener lo que había realizado durante la primera media hora de juego y a partir de ahí solo hizo correr el reloj para comenzar con el pie derecho una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet. Barrera 5, Johnson y Georgette, Johnson 18, Georgette 9, Ure 13, Famus 15, la formación inicial, Romero 10, Jefferson 9, Buendía 3 y Mencia 2 para el equipo de Martín Villagrán, que ahora comenzará una mini gira por la provincia de Buenos Aires a partir de hoy con 3 partidos de manera consecutiva con la tabla de posiciones que lo tiene a Gimnasia en el lote de arriba, un partido jugado, un partido ganado con San Lorenzo, que ya jugó 3 y es el único puntero con los 3 ganados. Decía, con Gimnasia ahora y 3 partidos consecutivos de manera de visitante. Será a partir de hoy en el Junín ante Argentino, después llegará el día viernes ante Boca y el domingo ante Ferro. Todos en la provincia de Buenos Aires, para volver a Comodoro el 13 de diciembre ante Bahía, entre Salta Basket como local en el Socio Fundador. Así que un arranque bueno y 3 partidos fuera de casa a partir de ahora para Gimnasia.